Vigila que arriba están jugando con tu vida. Vigila que arriba envenenan y modifican tu comida. Vigila que arriba una gente desalmada con tanto avión y putos fray están jodiendo la marrana. Vigila, no duermas, despierta. No es momento de estar haciendo ninguna siesta. Acabemos de una vez con su macabra fiesta. Vigila. Vigila, que arriba están jugando con tu vida. Vigila, que arriba envenenan y modifican tu comida. Vigila. Que arriba una gente desalmada con tanto avión y puto spray están jodiendo la marrana. Vigila, no duermas. Despierta. No es momento de estar haciendo ninguna siesta. Acabemos de una puta vez con su macabra fiesta. Vigila, que somos pocos y encima de que estamos locos.
Buenas noches, una nueva emisión de Agrando el Sistema. Bueno, vamos a empezar con este tema de cosas al hielo, con algunas aristas que no se comentan, como siempre. Hay unos datos que pasó el legislador Facundo Di Filippo cuando visitó los estudios de Infobae, y cosas que después no trascendieron demasiado. Hay muchas irregularidades que hubieron en la ciudad. No podía desconocer lo que estaba pasando ahí. En primer lugar, el canon para que la empresa Telemetrix concesione el predio es irrisorio: 260 mil pesos por mes, decenas de veces inferior al precio de mercado. No obstante, el problema de fondo fue la ausencia de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control en Costa Salguero. El día de la tragedia fue un evento masivo. La convocatoria superó las 20.000 personas. Y Di Filippo se pregunta por qué la Agencia de Control no estuvo presente para garantizar, entre otras cosas, que corra el agua potable para los concurrentes. Esto es un clásico. Siempre se denuncia que no hay agua potable en los boliches bailables y no se hace absolutamente nada. Si viene denunciando Costa Salguero desde el año 2009, es un relleno ganado al río y un terreno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ojo con este detalle. Tiene una concesión vigente de la empresa Telemetrix hasta el 2022. Esta empresa es dueña de una constructora llamada Emaco, con muchos vínculos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El problema es que no se respeta el camino de Sirga, y la cuestión de fondo es que ahí debería haber un parque, porque es zonificación UP, es decir, debería ser un espacio verde. La causa duerme hace 2 años. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue siempre socio de Telemetrix para plantear nulidades ante el juez Gallardo. Fernando Poliedo Olivera es el marido de la vicepresidente de la legislatura, Carmen Poliedo, y es el accionista del 10% de Costa Salguero. Lo hemos dicho hace, creo que 2 programas atrás, inclusive esta gente tiene cuentas en Panamá, offshore. Hace 2 programas creo que lo dije. Y hay muchas irregularidades en las concesiones de la ciudad. Bueno, observe este detalle. El Buenos Aires Design, que era parte del Centro Cultural de Recoleta, esto hace más de un año que hemos planteado nosotros que iba a pasar ahí. Está concesionado al grupo IRSA Einstein, creo, ¿no? Que es la dueña de todos los shoppings de la ciudad. Esa empresa paga 50 mil pesos por mes por la explotación de 70 locales y 250 cocheras. Se la hago fácil. Fácil. Estamos de oferta regalando. Por año bisiesto estamos haciendo una oferta. 2 mil pesos por mes cada cochera. En Recoleta, 500 mil pesos. Pago 50 mil de alquiler. Y me quedan todavía los 70 locales. Bueno, la reta, ¿eh? Esto hizo la reta con Macri, ¿eh? Buenísimo esto. Después se habla de la corrupción de otro lado. Sí, acá sigue todo igual. Acá lo que cambió es la mano nada más. Sigue todo igual. El gobierno de la ciudad hizo una zona liberada el viernes por la noche. La Agencia Gubernamental de Control dice haberse comunicado con la productora para ver cuántos tickets había cortado a las 3 de la mañana. Quiere decir que hubo una comunicación telefónica. Quiere decir que no había gente in situ. ¿Cómo vas a hacer un operativo para 20.000 personas si no mandan inspectores? Luego, la cuestión del agua. Había baños químicos con poca agua, pero no había bidones gratuitos. La idea era forzar a los chicos para que compren botellas de agua. Pasan todos los boliches, se denuncia todos los días y nunca hacen nada de esto. Prefectura tiene el control de la zona portuaria. Esta no es zona portuaria, pero se ha dedicado a hacer seguridad privada a los espacios de poder. Es la seguridad privada de Puerto Madero. Acá hay otro tema, se están abordando contra la prefectura. Y yo estoy, si alguien me equivoco, corríjame. Esos son terrenos de la ciudad, ganados al río de la ciudad, no es zona portuaria, no jurisdicción de prefectura. Los prefectos estaban haciendo ahí servicios adicionales. Porque acá pasa a hacerle la culpa a todo el mundo y nosotros somos santitos, nosotros somos todos santos. Los demás tienen la culpa.
Y ahora fíjense que yo voy a entrar con otro tema, y un tema muy delicado este, y observen bien, porque esto lo califica a todo el mundo, ¿eh? Y esto tampoco se dice. Los traidores impunes. Miren, vamos a ver una pequeña novelita. Todo comenzó cuando un reconocido economista y hombre de negocios mexicano, que vive en Nueva York, recibió a mediados de 2014 un llamado de una misteriosa empresa de inteligencia financiera que quería conectarse con el hombre que más conoce de canje de deudas en la Argentina. Buscaban hacerle llegar una propuesta por medio de la cual consideraban que la Argentina podía sacar una importante ventaja en la disputa contra los fondos buitres. El economista mexicano llamó a su amigo argentino y le pasó el mensaje de esta empresa de origen israelí que, luego de un breve chequeo, demostró haber logrado importantes triunfos en el mundo financiero mundial. Cuando el economista recibió el mensaje, entre sorprendido y algo incrédulo, pensó en hacer llegar la propuesta al gobierno de Cristina Fernández. Logró reunirse allí con el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a quien le contó acerca de la proposición que había recibido de parte de la empresa israelí. Al final del encuentro, que se concretó en un hotel del centro porteño, en un marco de privacidad, Randazzo le aseguró que le trasladaría el mensaje a la presidenta de inmediato. Al día siguiente, el economista recibió un llamado de Zanini, convocándolo a una reunión en la Casa Rosada. La conversación despertó el interés del secretario legal y técnica, quien trabajó activamente para facilitar un encuentro con los emisarios de la empresa israelí, quienes habían señalado tres posibles sedes para la cita: Nueva York, Londres o Tel Aviv. Finalmente fue Manhattan elegido. El economista aceptó viajar a recibir la propuesta concreta, pero no quería hacerlo solo. Consensuó pues con Zanini, que iría acompañado por un abogado de la Procuración del Tesoro que manejaría la legislación neoyorquina, y como garantía de seguridad por un agente de la EXIDE. Una fuente que conoce los movimientos del Banco Provincia aseguró que los pasajes y el hotel de los enviados se pagaron desde las arcas del banco. Viajaron el economista y un abogado, mientras que el agente de la EXIDE que los acompañaba estaba a cargo de la delegación en Washington. La reunión se realizó en Manhattan, en un lujoso condominio a metro del Central Park. Fuentes que exigen una estricta reserva narran que, antes de la reunión, el agente de inteligencia argentino pudo confirmar los logros de los empresarios israelíes, aun cuando no pudo asegurar que los métodos de inteligencia que decían usar fueran absolutamente legales. Una vez en el condominio, los tres representantes argentinos se sentaron en una imponente mesa. Del otro lado se sentaron los directivos de Black Box, la empresa en cuestión. Allí estaba un exitoso banquero de inversión de Nueva York, el principal inversor de Black Box, el gerente general de la empresa, que había sido jefe de inteligencia militar israelí hace 3 años, y un importante integrante del Mossad. Aseguraron que trabajaban en el marco de la inteligencia financiera, pero siempre dentro de los marcos de la ley, basándose en la información rescatada de lo que se conoce como Deep Internet, espacio virtual de difícil acceso a Internet, donde se puede recopilar información muy valiosa. Los representantes de Black Box les aseguraron a los argentinos que con muy pocos movimientos podrían rescatar información suficiente para dar vuelta el juicio contra los buitres en Nueva York. Lejos de hacerlo por amor al arte, pidieron a cambio del trabajo un pago cercano al 15% de la deuda y litigio, es decir, unos $1,000 millones de comisión. Según detalló un allegado a uno de los participantes de la negociación, el representante de Black Box, sin dar muchas vueltas, dijo: tenemos grabaciones de conversaciones que han tenido Paul Singer y su gente, que si bien son utilizadas bien por el gobierno argentino, le posibilitaría hacer una presentación invalidando testigos con testimonios que han sido fundamentales en la sentencia de Griesa. Tenemos también un listado de empresarios argentinos que están trabajando para Paul Singer. Fuentes cercanas a la Secretaría Legal y Técnica aseguran que cuando la comitiva argentina escuchó la propuesta, el enviado argentino llamó inmediatamente a Zanini, notando con disgusto que los vientos habían cambiado y que Zanini se había echado atrás, ordenando regresar a los negociadores y sin volver sobre el tema jamás. ¿Qué pudo haber sucedido? De acuerdo con lo consignado por tres fuentes distintas, Kichilov habría operado sobre la presidenta con un éxito rotundo. Y ahora, señores,
45 millones de personas a pagar, dijo. Y esto lo que están negociando ahora tampoco lo sabían, ¿eh? No, esto no saben nada. Estos cayeron de un plato volador sin saber lo que pasó ayer. No hace 10 años, ayer. Estos que están en el gobierno ahora cayeron y miran para todos lados como no han entendido nada qué es lo que pasa. Porque ellos no saben nada. Todo sorpresa para ellos. Con el tema este de los Panama Papers, vamos a tener que decir que el PRO juega de local en Panamá. Ahí tenemos que mandar a jugar la selección del PRO, son locales ahí. El secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cruzellas, figura como intermediario entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca. Este ya no tiene una cuenta. Es el esquema. La figura especializada en fugar dinero. Pablo Cruzellas es uno de los hombres de mayor confianza en Mauricio Macri. Por supuesto, no lo debe conocer. El secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cruzellas, ofició de intermediario durante 10 años entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore para fugar dinero. La información sobre el amigo de Mauricio Macri desde su época de estudiante en el Cardenal Newman, otro más, se destapó con los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Pregunto. Que no hay ninguno debe tener materias especializadas hacer esto, porque son todos de ahí, ¿eh? Cruzellas se relacionó con Mossack Fonseca a través del estudio Romero Sapiolo Cruzellas Montelat, por lo menos hasta 2008. Desde presidencia informaron al diario La Nación que Cruzellas no se dedicó a fugar divisas, como ocurre en el mayor caso de los casos, sino que sirvió de enlace para atraer inversores a la Argentina, informando que no surge de los documentos de Mossack Fonseca y que no avalaron con ninguna prueba. Además, desde el gobierno sostuvieron que Cruzellas se había desvinculado del estudio en 2007, cuando asumió como secretario legal y técnico del gobierno porteño. Pero según se desprende de su declaración jurada del periodo 2014, el funcionario declaró poseer el 1% de las acciones del estudio jurídico. Como si esto fuera poco, en los registros públicos de la sociedad figuró con cargo ejecutivo dentro del estudio hasta 2009, inclusive. El estudio jurídico que tiró Cruzellas aparece catalogado como intermediario, de lo que significa que desde Mossack Fonseca lo utilizaban como nexo con los verdaderos dueños de las sociedades offshore, para que organicen la estructura jurídica y contable de las inversiones. Según consta en la ficha de clientes de Mossack Fonseca, los empleados del estudio panameño visitaron al actual funcionario nacional el 4 de mayo de 1999 en una oficina de su estudio jurídico porteño. Ambiente profesional, decoración excelente, oficina muy grande, contacto, Pablo Cruzellas, el cordial, 35, 45 años, apariencia muy buena, escribieron en el registro. Visitamos oficinas donde trabajan 20 personas, abogado con especialización empresarial, brindan servicios para todas las áreas, se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía desde sobre fundaciones, pero hablaba con mucho conocimiento, señaló uno de los enviados de la firma Mossack Fonseca. La lista de hombres del macrismo vinculados a las oscuras operaciones de Mossack Fonseca no para de ampliarse desde que salió el escándalo. Además del propio presidente, vinculado con varias firmas offshore, figura el intendente Vicente López, Jorge Macri, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, el ministro de Cultura porteña, Darío Lo Pérfido, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el empresario y consejero presidencial, Nicolás Caputo, y el presidente de Boca Juniors, operador judicial, Daniel Angelici. Pero no, seguro, no tiene nada que ver ellos. Y acá vamos a ver, siguiendo con ese tema, los amigos que tiene Macri, los grandes amigotes de Macri. Y fíjese este detalle. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, la exdiputada macrista Silvia Magdalani, que responde a Nicky Caputo por presunto lavado de dinero. Delgado dictaminó que Magdalani debe ser sometida a una pesquisa por presunto lavado de dinero a partir de una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera. La causa quedó en manos del juez Julián Ecolini y el fiscal Eduardo Tayano. Delgado pidió que se investiguen tres sociedades que integran la número 2 de la CIDE: Paraná Sociedad Anónima de Seguros, Organización Hotelera Ocean Park y CFC Holding.
también se analice la asociación de esta última y CFC Group, sociedad extranjera registrada en Miami a nombre de Gustavo Larriera Mendivín. Para Vera Larriera, miembro de 57 empresas, casi todas radicadas en paraísos fiscales, es el hombre clave. El legislador sostiene que sus operaciones pueden llevar a destino tan opuesto como la firma del Tehuelche, del radical santacruceño Eduardo Costa, a la que habría comprado acciones con una sociedad inactiva, o las empresas de Lázaro Báez. Magdalani llegó a la cúpula de la Exide por gestiones del empresario Nicolás Niki Caputo, el mejor amigo y asesor del presidente Mauricio Macri. Como reveló La Política Online, la turca mantiene una relación tirante con el número uno de la agencia, el representante de futbolistas Gustavo Arribas, que recibe colaboración de Antonio Jaime Estiuso. Y observe este detalle de esta mujer, ¿no? Como diputada opositora, Magdalani presidía en los hechos la Comisión Bicameral de Inteligencia, que debía auditar el trabajo de los servicios durante el kirchnerismo. Pero nunca encontró nada para objetar, y ninguno de los sucesivos jefes de Néstor y Cristina Kirchner en la CIDE tuvo jamás un disgusto o una mínima llamada de atención por parte de esa comisión. Uno de esos jefes fue Francisco Paco Larcher, íntimo amigo de Magdalani. Ambos compartirían algunos negocios como emprendimientos inmobiliarios en Uruguay. La protección de Magdalani a Larcher continuaría ahora que cambiaron los roles. Los amigos de Mauricio. Y sigamos con los amigos de Mauricio. Esta es otra joyita acá. Y por supuesto, Mauricio no sabía nada. Tras el escándalo Panama Papers, el intendente de Lanús por el PRO, Néstor Grindetti, vuelve a estar bajo radar mediático. El ex secretario de Hacienda porteño y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri aparece en la lista de personas buscadas en Interpol. En la circular emitida por la Organización de Policía Internacional se informa que Néstor Osvaldo Grindetti, de 61 años, es requerido por las autoridades judiciales de Brasil por delitos contra el orden tributario y relaciones de consumo. Sin embargo, y esto es lo sospechoso también, desde el entorno del jefe comunal aseguran que la orden ya fue levantada. La Nación recontactó al vocero intendente Fabián Fernández, quien declaró que sobre Grindetti sí recayó una orden de captura internacional emitida el 14 de diciembre de 2012, pero que fue revocada el 30 de marzo pasado. Qué cosa curiosa, ¿no? Igual que a Macri, que seguido apenas subió, le levantaron de la causa que tenía de espionaje. A este, el 30 de marzo, listo, arreglaron con Interpol. La certificación del levantamiento de pedido internacional fue hecha por el juez Daniel Rafecas, quien expresa en el documento presentado por el vocero de Grindetti que el 14 de diciembre de 2012 la Sexta Corte Criminal de Curitiba, Paraná, República de Brasil, había dispuesto el pedido de captura internacional de Néstor Osvaldo Grindetti, el cual, con fecha 30 de marzo de 2016, dicho tribunal dispuso a la revocatoria de la prisión preventiva que fue oportunamente dictada respecto a Néstor Osvaldo Grindetti. A pesar de la declaración sobre la circular emitida por Interpol, se desprende de esta que Grindetti no solo mantuvo una orden de captura internacional mientras ejerció como secretario de Hacienda, es decir, no es un requisito no estar procesado para Macri, él está procesado. Entre julio de 2012 y julio de 2010 y julio de 2013, sino que además manejó una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza en el mismo periodo. Y la respuesta de Grindetti es el fiel reflejo de lo que le importa al país a esta gente. Me interesa más cómo le va a Independiente. Señores, esta es la gente que nos gobierna. Ahora vamos a hablar de algo que no se habla, de la realidad de lo que es esto, Macri Papers, Panama Papers, todo tipo de cosas. Y antes de empezar, esto le digo una cosa, muchachos brasileños, por favor, sáquensela pronto a Dilma de encima, porque si esto se prolonga un poco más, acá no va a quedar en el oro. Porque el problema de Brasil ya está repercutiendo acá. Entonces, sáquenla rápido a Dilma, porque si esto se demora y siguen investigando en Brasil, acá no queda en el oro. Y esto es una especie de información para que la gente entienda de qué estamos hablando realmente. Ante todo, cabe destacar que estas sociedades,
instrumentales fundadas en paraísos fiscales y luego domiciliadas allí, no pagan impuestos en dichos países por sus actividades fuera de ellos, y pueden ser administradas libres de carga tributaria dentro de los mismos. Sin embargo, el derechohabiente de tales sociedades, el dueño, debe pagar impuestos por las actividades de la mencionada sociedad offshore en el país donde es residente fiscal. No resulta disparatado concebir que los miembros del clan Macri, involucrados en las revelaciones que se vienen sucediendo desde hace unos días, crearon alguna de estas sociedades de utilería para actuar en Brasil, como ha destapado la prensa. Elucubrando una perspectiva de ficción, a pesar de que resulte verosímil a simple vista, quizá la astucia pudo entonces haber sido repatriar a Panamá o Bahamas las ganancias en Brasil. No pagar impuestos en ninguno de aquellos dos países porque sus legislaciones se los excluyen de hacerlo, y no declarar esas ganancias en el país donde residían fiscalmente. Vale decir, en Argentina, en virtud de los fundadores de estas empresas de fantasías vinculadas a la familia Macri, habían tenido en las fechas en cuestión residencia en Argentina. Esto significa que poco importa la nacionalidad de los fundadores y en qué país operaron con estas compañías. Lo que importa es la residencia fiscal de los fundadores y las exigencias fiscales del país donde residían, o sea, en Argentina. Y si fuera el caso, en las hipótesis de que una de esas sociedades tuvo ganancia en Brasil y no fueron declaradas en Argentina, tal vez pudieron haber cometido un delito en Argentina de evasión fiscal, incluso de fraude fiscal, porque indisidiariamente da la impresión que construyeron un edificio societario de encubrimiento para engañar al fisco. En cuanto a la propiedad de estas eventuales ganancias, es decir, quien rinde cuentas al recaudador impositivo del país de residencia, al parecer depende del paquete accionario de la sociedad involucrada. En Panamá, esas sociedades otorgan acciones nominativas al portador. En este contexto, todo miembro del clan que no se ocupa y que declaró una sociedad panameña al fisco argentino, va de suyo que debió hacer figurar si el paquete accionario era anónimo o nominativo. De haber sido nominativo y había un reparto de porcentajes para cada uno de los responsables de cualquiera de tales sociedades, cada uno de ellos debió asumir voluntariamente ante las autoridades argentinas el porcentaje que le correspondía. Además, obvio, de aportar la prueba documental de eventuales ganancias por ser directivos o accionistas y pagar el respectivo impuesto. Los delincuentes sin límites ni fronteras no figuran como directores o dignatarios de estas offshore. Le encargan al estudio de abogados que se la constituyan en el paraíso fiscal elegido, que le consiga testaferros, un servicio más por el cual pagan honorarios. Y semejantes criminales piden que el paquete accionario sea el portador. En esa línea se desempeñan totalmente enmascarados y anónimamente en los directorios y la titularidad de las acciones. Parecería que en el escándalo que salpica al presidente Mauricio Macri se ha utilizado un camino intermedio, ya que deberían identificarse, como se ha dicho, para impulsar inversiones en Brasil, pues así lo habría aconsejado el negocio o el mercado en que rompían. No obstante, es ilícito conjeturar que presuntamente no querían pagar impuestos en Argentina, sino para qué invertir desde Panamá en vez de hacerlo directamente desde Argentina. Por consiguiente, fueron sin antifaz a Brasil, invirtiendo a cara descubierta, aunque desde Panamá. Y supuestamente pudieron esconder ganancias de tales inversiones al ente recaudador argentino, porque ¿cómo iba a enterarse la AFIP que invertían en Brasil desde Panamá, donde probablemente embolsaban las ganancias? El mandatario ha dicho que está todo bien, que la liguera ha sido recetada, pero el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanelo han decidido investigarlo penalmente para determinar si se cometió un ilícito. Esto es lo que pidió Juan Gasparini desde Ginebra, Suiza. Bueno, vamos a repartir palo, para que no me digan que soy muy parcial. Vamos a repartir palo. Y acá hay otra cosa tampoco que no se dice tanto. Los amigos de Francisco. Se llama Marta Amelia Cascales, escribana. Hoy la amiga del Papa Francisco, ante la amiga de Cristina Fernández, pareja de Guillermo Moreno.
Fue directora de ENARSA, 2004-2006. Directora de la empresa Soluciones Satelitales Argentinas, 2006-2007. También forma parte de la empresa FONRE, Sociedad Anónima, cuya socia es la esposa de Julio De Vido, Alejandra Minichelli. Empresa esta que asesoró al órgano de control de consorcios viales. También colaboró con Claudio Uberti en el armado de los fideicomisos con Venezuela. Creó la empresa Oruga Finf y la cooperativa Tostaki, producciones todas financiadas por el INCA, e incursionó en producciones televisivas. Es decir, vivió siempre del Estado, pero además constituyó numerosas empresas, todas sospechadas por cobro regular de subsidios, empresas offshore que se utilizaban para lavar dineros y fugar divisas al exterior. Completita la señora, ¿eh? Y decían que Moreno era honesto, ¿eh? Su nombre aparece en los casos Vudú Chicone y Sueños Compartidos, Tarjeta Sube, Subsidios al Trigo, Transporte, Combustible. En estas más de 60 empresas que constituyó, los titulares eran jubilados o insolventes, salvo las propias. Vinculado a los negocios K, tiene un pasado oscuro. Por ejemplo, actuó como notaria en la constitución de Meldorex Sociedad Anónima, la empresa en la que Sergio Joglender es el principal accionista y por la que el parecida se encuentra procesado debido a la estafa perpetrada con la supuesta convivencia de Madre de Plaza de Mayo, desviando fondos públicos destinados para la construcción de casas sociales. En total fueron 46 las empresas creadas por las escribanas Cascales para que Madre de Plaza de Mayo y los hermanos Joglender pudieran hacerse de casi 500 millones. Junto a la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido, Alejandra Minichelli, fueron las asesoras de Claudio Uberti, el director de Ocovi. ¿Se acuerda Uberti que venía con la plata con los aviones de Venezuela, no? En la creación de fideicomisos, creado para identificar el comercio entre Argentina y Venezuela. Y debido a supuestas irregularidades en la administración de los mismos, hay dos causas abiertas. Ambas mujeres son socias en la antemencionada FONRES, Sociedad Anónima, dedicada al servicio de consultoría. En febrero, luego de una investigación, se pudo averiguar que la relación de Moreno y el denunciado general Minani figura en el negocio Tío Tola, Sociedad Anónima, cuyo directorio lo forman Guillermo Moreno, Celso Minani y Carlo Castelli, otro procesado que usó de sus relaciones con el Papa Francisco y la expresidente Cristina Fernández para enriquecerse. Desde hace años fue íntima amiga de la expresidenta y, como fuera, esto fue lo fuera poco, amiga del Papa Francisco, que en abril de 2015 la nombró administradora de las donaciones de la Iglesia Católica. Es de esperar que no constituya empresas con la característica que formó durante los últimos años. Esta es la corrupción de la Argentina, señores. Y vamos a hacer un poñito con todo esto, de las cosas que nadie habla acá. El gobierno está parando el manipuliti para que no lo salpique. Está claro que los jueces federales son todos corruptos y durmieron causas por lo menos durante 8 años. Y si la Nata no investigaba la ruta del dinero acá en abril de 2013, donde mostró la obscenidad de las licitaciones de la obra pública sobrefacturada para permitir cobrar sobornos mediante facturas truchas, aunque en 2006, cuando se produjo el escándalo Escanca, dejó al desnudo a Austral Construcciones de Lázaro Báez y Esuco de Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de Construcción, a los hermanos Calcaterra, primos carnales del actual presidente, y Nicolás Caputo, el hermano de la vida Mauricio Macri, y la constructora más importante del país como Estrechín, todas implicadas en el negocio de las facturas truchas para cobrar sobornos. Nunca antes, como en el kirchnerismo, se robó en la obra pública, sobrefacturando 110, 200, 300% de la obra. Y en el caso de Escanca, cuando pasó a la justicia federal, se desdobló en varios jueces federales para descuartizarlo, después de anular la conversación telefónica del ejecutivo de Escanca que reconoció el pago de coima del gasoducto al oeste que va de Bolivia a nuestro país. Uno de los casos más emblemáticos fue el sobrecimiento de la empresa IEXA, Sociedad Anónima, constructora de la familia Macri, por parte del juez federal Guillermo Montenegro, que no fue apelada por el fiscal Carlos Estornelli. Rápidamente, Montenegro fue designado ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad y Carlos Estornelli en el mismo cargo en el gobierno de Scioli.
lo que demuestra que tanto el kirchnerismo como el macrismo financiaban la política con la obra pública. Y así siguió hasta 2013, cuando Báez y Calcaterra se perdieron de ganar las represas Néstor Kirchner y Jorge Copernic en Santa Cruz, por la denuncia de Jorge Lanata por la ruta del dinero K. Aunque después el juez Sebastián Casanero durmió la causa hasta hace un mes, cuando apareció el video de La Rosadita, donde aparece Martín Báez y otro contando 5 millones de dólares. Y se confirmó lo que investigó en 2013 el fiscal Campagnoli. Ahora, el inefable juez Casanero demora las medidas y protege a la expresidente y a los primos del presidente, los Calcaterra, y por eso mantiene a Martín Báez en libertad, para que Lázaro no haga lo mismo que Leonardo Fariña. En una reciente reunión del presidente Macri con los líderes sindicales, le metió terrorismo con el peligro de una manipulita descontrolada. Y así las cosas, entre los jueces corruptos, los cristinistas y los macristas implicados en la sobrefacturación de la obra pública, más los dirigentes sindicales corrompidos, no cabe duda que este incipiente proceso de transparencia terminará encarcelando a Perejiles por un tiempo, aunque no cree que por un largo plazo. Esto es lo que yo, Guillermo Cherani, el informador público. Y yo lo dije la vez pasada, si cae debido, cae el 100% de los empresarios de la construcción. Porque ¿a cuánto se está hablando de sobrefacturación hasta el 300%? El empresario de la construcción que hizo la obra no puede hacerse distraído. Por eso que yo voy diciendo siempre lo mismo, y vamos a repetirlo ahora. Acá se está buscando un conflicto muy grande, muy grande, para tapar la corrupción desde 2002 hasta acá. Del 2002 para atrás fue tapada ya, con conflictos. Falta tapar desde 2002 acá. Y para eso hace falta un conflicto muy grande que tape, porque es la construcción más grande de la historia argentina, de 2002 a esta parte. Y hablo de 2002, desde enero a febrero de 2002, cuando empezaron con Dualde haciendo el seguro de cambio. Para acá, impresionante lo que se robó y se sigue robando. Y hay que tapar eso, para mí, lo vengo sosteniendo, se tapa con una gran conmoción interna. Bueno, resulta que ahora este delirio de este del zurdaje también quiere meter preso a los colimbas que pelearon en el operativo Independencia. Bueno, es un delirio total todo esto. Es un delirio total. Y acá hay una nota que salió publicada en un foro de internet de un ex colimba. Y fíjese lo que dice, porque es interesante. Como tantos miles de salteños, participé como soldado conscripto en el operativo Independencia. No me preguntaron si quería ir a Tucumán. Simplemente me indicaron que tomara el fusil y bolso y subiera un camión. Estuve destinado en Cruz Alta y en el Ingenio de la Florida. No tuve oportunidad de entrar en combate con subversivos, pero tengo amigos que sí lo hicieron. Leí el auto de elevación a juicio por el operativo Independencia y me parece un mamarracho de cabo a rabo. Según el juez Bejas, los soldados que defendimos en Tucumán, el Estado argentino, somos genocidas hasta que no se demuestre lo contrario, o en su defecto, monigotes de los militares y del capitalismo. Vaya coincidencia, lo mismo que sostenían las bandas armadas cuando dicho operativo tuvo lugar. El moño del disparate, sin duda, es que los jueces acepten como víctimas querellantes a los guerrilleros que masacraron al capitán Viola, a su hija de 3 años, María Cristina. Es evidente que hay palabras que han perdido su sentido originario y deben ser reemplazadas de manera urgente. Juez es una de las más comprometidas. Esto lo escribió Mauricio Ortín. Y yo voy a agregar algo cortito, que es con respecto a este tema de la lucha contra la subversión. Se debe comentar los atropellos hacia los presos políticos en la cárcel de Bowen, en Córdoba. A partir de la asunción como ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Juan Schiaretti, el doctor Juan Angulo, ex integrante de Montoneros, como así también defensor de los terroristas de los 70 y testigo en juicios de lesa humanidad. Por las noticias que llegan respecto de las vejaciones que son sometidos, detenidos y sus visitas, da la impresión que el doctor Angulo piensa que Bower es una inmensa cárcel del pueblo como la que tuvieron al coronel Larrabura.
Macri, por supuesto, no sabe absolutamente nada de esto. ¿Qué cambió en Argentina? Yo dije la semana pasada en un programa, que después voy a hacer un comentario sobre esos programas de que hicimos la semana pasada de Malvinas, y sobre todo el programa de la pandemia, son temas que a la gente no le interesa, para nada, para nada. Y yo dije, ya había la operación Andimia, y fue el programa menos visto en los últimos 6-7 meses. La gente no le interesa. Mañana se corta el país en dos, y le puedo asegurar que no pasa nada acá. Háganlo, muchachos de sionistas, ingleses, háganlo, que no tiene ningún problema en Argentina. Corten el país en dos, Río Colorado para abajo, si quieren más arriba el Colorado también, no hay ningún problema, agarren los yacimientos petroleros en Mendoza, no hay problema, no hay problema. Acá en Argentina no hay ningún tipo de problema, a la gente no le interesa, no le interesa. Comienza a tomar color a la República Andina. La electricidad que generará Patagonia Energía, la empresa con que el magnate inglés Joe Lewis abastecerá el Bolsón desde su central hidráulica del Río Escondido, tendrá precios muy por encima del mercado porque serán alcanzados por la ley de energías renovables que sancionó el Congreso el año pasado y reglamentó este gobierno en marzo. Acuérdense que yo traté el tema de Lewis hace como un año, dos años, y mostré las fotos de la estancia de él, y abajo del lado escondido se veía una construcción media extraña que no sabemos qué era. Bueno, esta usina hidroeléctrica. Y observen estos detalles. La central Salto Andersen, ubicada en un derivador del dique del mismo nombre sobre el río Colorado, cobra $100 por cada megawatt generado. La central de Lewis podría recibir $130 por megawatt. Venderá la mitad de su producción al mercado mayorista y entregaría la electricidad en la estación transformadora del Bolsón, en una tensión de 33 kilovatios, que es la misma que tiene el tendido que ahora abastece parte de la demanda de las localidades de Chubut. Recordemos que el acceso al lago por el camino que lleva a la instalación de empresarios está cerrado, y en vano la justicia ha ordenado el libre acceso a instancia de grupos ambientalistas y de la senadora nacional Magdalena Odarda, del Frente Progresista. En esa mansión de Lewis, en Lago Escondido, pasó Semana Santa el presidente Mauricio Macri, a lo que llegó un helicóptero del magnate, aunque su actividad en estos días sigue siendo un secreto. Hago un paréntesis. Ayer me decía un amigo, es una locura. ¿Cómo el presidente va a viajar en un helicóptero privado y problema de seguridad? Acá no importa absolutamente nada. Macri es un inconsciente total, y aparte, bueno, sabemos lo que es. ¿Cómo se va a mover? Primero, que es una barbaridad moverse en un helicóptero privado. Y encima va en un helicóptero privado a la casa de este hombre cuando hay una acción judicial para que abra un camino. Macri todo eso no le importa. No le importa absolutamente nada a Macri todo eso. Macri trabaja para esta gente. Para esta gente. Y esto que me lo mandó un amigo que oyente hace años de Neuquén, me pasa este detalle, y hay cosas que yo no sabía. Fíjese, no. Bueno, aparte hay un problema muy serio con el cableado que está haciendo este hombre. Está rompiendo zonas de parques. Hay denuncias ya de gente que se está rompiendo cosas de parques nacionales para ser entendido de cable. No les importa nada, hacen lo que quieren. Son los dueños de la Patagonia. Recordemos también que este inglés, que ya tiene un búnker hasta con electricidad autogenerada con propósitos oscuros, ya que lo que lleva al Bolsón de electricidad es lo mismo que queda en su estancia, lo que parece demasiado, ¿no? Si usted manda tanta electricidad que puede abastecer la mitad de la ciudad del Bolsón y se queda con la misma cantidad de electricidad en su estancia, ¿qué es lo que está haciendo en su estancia? ¿O para qué quiere esa electricidad, tanta electricidad? Y esto me mandó un muchacho, este amigo, que no lo sabía yo. Del mismo modo que ha de aclarar que tiene en otro campo también el aeropuerto que sirve de puente aéreo como el Lima. Del aeropuerto hemos hablado nosotros, que está ahí en Puente Punta Lobos. Pero también tiene otro cerca de Pilcanilleu, en una zona de enriquecimiento de uranio. Y otro más cerca de que iba a ser el basurero nuclear de Gastre, que no se sabe lo que hay, pero está operativo con movimientos.
se debe aclarar que tiene sus propios aviones helicópteros. Así que este hombre está en el Bolsón con la central hidroeléctrica, en el aeropuerto que hemos hablado, está en donde está la planta de crecimiento de uranio en Picanilleu y encima donde iba a ser el gasolinero nuclear de gas. Pero a la gente eso no le importa. Yo iba a hacer un programa especial con información que me mandaron con respecto a temas de que hubo en el pasado, 70, 80, 90, con respecto a cosas que hubo con nombre y apellido, lo pido anunciando con algunos, pero no creo que lo haga porque no vale la pena. Los dos programas que hice de Malvinas fueron los programas menos vistos en un año o más. Y no vale la pena. Arriesgarse, como me arriesgué yo, a dar nombres y toda la información que doy, para que somos cuatro locos que nos interesa esto, no, es mucho riesgo para poco incentivo, no hay ningún tipo de incentivo para seguir esto. Le digo más, este programa lo hice porque hay dos amigos que me dijeron hacerlo, punto. Pues ya no hay ningún incentivo para seguir. A la gente le gusta otra cosa, a la gente le gusta que le digan que ya, sí, todo joda, estamos con problemas, pero vamos a salir, nos divertimos, pasamos una noticia con cómica, hacemos broma. Que le digan que esto está un desastre, que todo, no le interesa a la gente. La gente está para otra cosa. Entonces ese programa no lo voy a hacer y esto, bueno, esto seguirá hasta mis amigos me sigan convenciendo, lo haré. Ya no hay ningún incentivo para seguir acá. Esto ya está totalmente perdido. Yo acá ya comentaba con un amigo, digo, yo hasta hace un tiempo tenía un tipo de esperanza, no tengo ningún tipo de esperanza. Nada, absolutamente nada. Y vamos a hablar por qué. La semana pasada aconteció lo de Cosa Salguero. Un oyente me dio un correo bastante anticipado, el martes de la semana pasada, diciendo que era una excusa para la legalización de las drogas. Yo quedé cortado. A los dos días se escuchaban voces de todo el tenor postulando eso. Se escuchó a La Nata, a Patricia Burch, un montón de periodistas del sistema hablando ya de la legalización de las drogas. Este hombre estaba acertado. Y acá hay dos negocios. Uno es el blanqueo del consumo, lo que trae aparejado un excelente negocio para los fabricantes, puesto que se haría con menos riesgo y más barato para ellos, al no haber coimas. El primer beneficiado, lo dije hace 3 años, es Monsanto, con su marihuana transgénica. De tal modo se patentarían las drogas, que lo convertirían en un excelente negocio. Porque de otro lado, si se realizan las drogas, si aparece un mercado negro de droga, lo mismo que maneja el mercado blanco de drogas estarían persiguiendo a los otros. Es un gran negocio para ellos blanquear las drogas, porque imagínense que con un gobierno como este, ese negocio lo manejan empresas privadas. En un gobierno que podría depender de otra cosa, habría 2 o 3 laboratorios argentinos que harían eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo, si se hiciera la legalización de la droga con un gobierno que podría defender algún interés determinado nacional, dice, bueno, los laboratorios son argentinos, fabricamos determinada droga, pero un gobierno como el de Macri, los laboratorios son todos extranjeros y privados, y van a fabricar cualquier cosa. Y lo segundo, que es más vergonzoso aún, y el que se está tapando, es el lucro con el agua que se da en estos locales, y que el gobierno de la ciudad no controla. Al cortar el agua de los baños o instalar baños químicos, la necesidad de consumir agua por los efectos de los estupefacientes, el ritmo musical y el hacinamiento. En Costa Salguero se calcula que había más del 70% de su capacidad, ya estás hablando de 23, 24 mil personas. El juez, esto es todo joda, señores, el juez pidió la confiscación de los molinetes y ya fueron llevados a la Feria del Libro. ¿Se tiene la idea de lo que es vender más de 20.000 botellas de agua a ese nivel? A ese nivel adquisitivo, como mínimo 100 pesos cada botella. ¿Y alguien controla lo que hay adentro de cada botella? Pues puede ser agua del Río de la Plata metida ahí adentro, sin problema. Estamos hablando de cantidades muy grandes, que justifican cualquier cosa. O ustedes dan la botella abierta, ya, listo, tomala. La desesperación a la noche, cualquier cosa, Estamos bajo el gobierno del nuevo orden mundial. La misma persona que me comentó lo de las drogas dijo que estamos a punto de perder la independencia y debemos analizar esto.
se dibuja como la panacea haber arreglado con los buitres. ¿A qué porcentaje de argentinos beneficia esto? Y yo quiero que se entienda bien lo que quiero decir. El verdadero problema de fondo no es la corrupción. Si bien deben estar todos los corruptos presos y devolver su dinero robado, nos derivan hacia otro lado. El fondo de la cuestión es la fuga de capitales. Si el corrupto dejase el dinero aquí, se reciclaría en el mismo país, aunque sean obras para su propio confort y lujo. Pero al llevarlo afuera se lo debe reemplazar con emisión monetaria espuria que produce inflación. Tenemos 450 mil millones de dólares en el exterior. Imagínense que solo la mitad estuviera en Argentina en este momento disponible, y podemos hacer una infraestructura impresionante. Pero no, tenemos que emitir dinero por el dinero que se va, y eso es la inflación que nos está provocando en este momento la carestía. Con esto de las cuentas en Panamá, queda al descubierto lo que dije hace varios meses acerca de los funcionarios de Macri. Con él a la cabeza son los maestros en el tema de la fuga de capitales. Pero dicen que salimos del default y volvemos a ser un país serio que es tomado en cuenta para las inversiones. Correcto. Entonces debemos pedir créditos para recomponer la red ferroviaria, construir canales de navegación, trasladar el agua de donde sobra a donde falta, obra con transportaciones, hidroeléctricas. Si no hay crédito para eso, ¿para quién fue levantado el default? ¿Para cobrar las comisiones y volver a girar utilidades y evasiones al exterior como se viene haciendo desde diciembre? Nadie me va a negar que defiendo al gobierno anterior. Hablando exclusivamente del levantamiento del default, ¿quién dejó de hacer su vida normal? Si no hubiesen llevado tan altas retenciones del campo y un par de cosas más, ¿a cuántos perjudicó la gestión económica? ¿Dónde quiero llegar con esto? ¿Necesitamos el aporte de estructura de poder? ¿No tenemos la tecnología para construir una central nuclear? ¿O una hidroeléctrica? ¿O un tendido ferroviario? ¿O un acueducto, una autopista? ¿No tenemos instalada, aunque sean extranjeras, plantas de montaje de automóviles, de electrónicos? Y donde no la tengamos, ¿no hay otra forma de conseguirlo que no sea mendigar un crédito externo bajándonos los pantalones? ¿Arreglar con Obama la instalación de bases militares? ¿Dar más presencia a la Argentina, a la DEA y a la CIA, que son socias del tráfico de drogas? ¿O la salida es congelar los pocos proyectos ferroviarios que había? ¿Suprimir los escasos servicios al interior? ¿Comprar una central nuclear china o una eléctrica rusa? Esa careta de yo no fui y los modales de quien usa vaselina son los apropiados para ir a Tucumán el 9 de julio a celebrar los 200 años de independencia. Puro cinismo e hipocresía. Lo que sucede es que los medios del sistema que están a favor de la entrega de la Argentina desde hace décadas plantean como panacea ese logro. ¿Quedamos abiertos al acceso a nuevos créditos? Pregunto. ¿Igual que como el mega canje de la Rúa? ¿Igual que Grecia ahora? En Argentina la única inversión extranjera era necesaria para los sobornos. El nuevo orden mundial lo conforman las corporaciones multinacionales que manejan el planeta y han colocado a todos sus agentes en este gobierno para decir cuál es el modelo del país que ellos determinan para la Argentina. Lo más interesante es que la mitad lo votó. Hoy estamos en Macondo, donde el presidente se pone a hablar de corrupción sin ponerse colorado. Y la expresidenta, en su momento liderando la lista de mandatarios corruptos del mundo, abre la puerta de tribunales como si fuera Blancanieves. Es decir, ambos se hacen los reverendos idiotas ante la realidad, demostrando que frente a ellos está el más grande rebaño de ovejas del planeta, o la sarta de estúpidos más numerosa del mundo, si le tiene simpatía a las ovejas. Los corderos van al matadero, no se dicen nada ni esperan nada, pero al menos no votan por el matarife que los sacrificará ni por el que los comerá. Está el delirio de este pueblo
que dentro de 75 días nos inflamos de orgullo cantando el himno para el Bicentenario cuando no se podía llegar peor a esa fecha. Nos venderán humo, que es lo mejor que hace el gobierno, el que nos vendieron con el operativo antidroga de la Villa 31, por ejemplo. Quienes ya tenemos años y conocimos la participación de la ciudadanía en la cosa pública en las décadas pasadas, equivocados o no, observamos que estas generaciones están completamente entregadas a su destino, que no es otro que marcado por los ideólogos del nuevo orden mundial. Hoy no hay ninguna posibilidad de reacción ante nada. Quiero terminar con un comentario publicado por un lector de un artículo de un diario online que demuestra lo que acabo de decir. Nos retiramos y le dejamos el camino despejado. Yo soy afiliado al PRO y sin embargo no tengo motivo para arriesgarme por él ni su equipo, porque lo apoyamos, trabajamos y lo votamos para otra cosa, a saber, que encarcela a la bestia y su banda, que termine ya con la justicia subversiva y el asco de derechos humanos solo para los guerrilleros marxistas y sus madres y abuelas. Y no hizo nada ni hará ninguna de las dos cosas. Entonces, como nos ha clavado el puñal por la espalda, o al menos para mí, ya demostró que es otra gente de la sinarquía global, que se recague. Que lo defienda a Bru o su atormentada abuela putativa, la Carlotto. No es el primero que ha votado a Macri, dice esto. Para terminar, para todos los argentinos, unas palabras de Bertolt Brecht. El peor analfabeto es el analfabeto político, el que no se ve, no habla, no participa en los acontecimientos políticos, el que no sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado, de las medicinas, dependen de decisiones políticas. Y el analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que el imbécil, que es de que su ignorancia política nace en la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas noches.